Bienvenidos damas y caballeros, hoy vamos a profundizar en los demonios del Warp, entidades que son mucho más que monstruos, son una manifestación fundamental del caos que impregna el universo. Soy... Crazy Jew y antes de hablarles quiero decirles que tal vez me encuentren un poquito más irreverente y agresivo en los videos que van a venir a continuación porque he estado leyendo leyendo comentarios en retrospectiva de los últimos meses y al parecer mucha gente me odia por razones que no tienen nada que ver con cómo soy y cómo respondo yo ante la gente que me tira hate básicamente haciendo más de lo mismo y mucho más así se enojan más. Shul es Shul y nada va a cambiar a Shul, insectos. <laughs> bueno, ahora, yendo al tema de los demonios. Los demonios son una manifestación física y psíquica de las emociones y pensamientos de los seres sensibles acumulados en el WARP, en el Immaterium. Cada demonio es un aspecto, digamos, de la energía y de la personalidad de un dios del caos que refleja sus deseos. Y bueno, los miedos más profundos que generaron a ese dios del caos, aunque a veces son simplemente excesos más que miedos. Ahora hay que explorar la jerarquía demoníaca un poquito y están los omnipresentes príncipes demonios prácticamente hasta las legiones de demonios menores cada categoría tiene su papel y función específico y refleja el carácter de el dios al cual responden y sí los príncipes demonios están allá arriba son lo más de lo más y después tenemos los grandes demonios después tenemos demonios más importantes demonios menores y por por último tenemos los demonios que son como monturas, básicamente que son los demonios más elementales y básicos de todos, o mejor dicho, tal vez los que menos voluntad tienen, porque hay algunas monturas que son bastante poderosas, pero hay una jerarquía de los demonios. Ahora, más allá de esto, lo que quería aclarar específicamente en este video, y tal vez es el dato más relevante para llevarse, es que los demonios de por sí son una extensión. Del dios del caos. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente imaginemos a Korn. Tenemos a Korn y tenemos demonios como los desangradores de Korn. Bueno, los desangradores de corn de por sí no es que tengan una voluntad propia. Sino que son una especie de desprendimiento del poder de corn Si vemos a Korn como una masa de energía en el Immaterium. Que bueno, representa la guerra. Vamos a ponerlo entre comillas. Porque en verdad representa más cosas. Pero. Tenemos a los desangradores y los desangradores son una parte, son como una extensión del dios del caos. Y esto es bastante relevante porque siempre me preguntan cómo hacer para matar a un dios del caos. Y bueno, la verdad es que podemos debilitarlo al punto de matarlo. Si pudiésemos destruir... Un solo desangrador estaríamos debilitando a Korn mismo porque no son entidades separadas. El tema es que matamos a un desangrador y el desangrador vuelve al Immaterium. Pero si lográsemos destruirlo y matarlo por completo, Korn perdería gran parte de su poder si matásemos varias legiones de desangradores. Por lo tanto, una forma de matar a un dios del caos, y esto es especulación porque no se ha dado hasta ahora, es justamente lograr exterminar de forma definitiva a los demonios de un determinado dios. Ahora, en el caso de los príncipes demonios, que son la Coem de la Coem, en sí son seres generalmente orgánicos o seres que ya tienen una voluntad propia a las cuales, a la cual, mejor dicho, se le adhiere la voluntad de uno de los dioses del caos. Y generalmente los dioses del caos eligen a un representante extremadamente fuerte en este caso la mayoría de los grandes príncipes demonios del caos que conocemos son primarcas agarran un primarca traidor y le ponen poder adicional y básicamente es mitad primarca mitad el dios o sea que literalmente angron sería mitad angron y mitad corn y me parece una bueno, distinción bastante importante esto de que los demonios no son algo separado del dios del caos, porque tiene muchísimas implicancias y también le explica muchísimas cosas de, por ejemplo, cómo un dios del caos puede manifestarse a través de sus demonios y cómo esa conexión de energías de ida y vuelta y de vuelta al material también... Funciona. Ahora, los demonios no están confinados al Ward, sino que a través de rituales oscuros, de brechas en la realidad y la influencia de poderosos psíquicos, los demonios pueden manifestarse en el mundo material donde siembran terror y caos, aunque no pueden manifestarse de forma eterna, es más bien como que les dan un pase, una invitación, venite a la realidad, listo, venís a la realidad un rato, haces lo que tenés que hacer, cuando se te acaba la energía o te matan, volvés al Immaterium. Pero la cuestión es que los demonios han jugado un papel crucial en varios conflictos. Hablo de la historia del milenio 41 y la intervención de ellos ha sido decisiva en batallas, herejías y revueltas y alteraron el destino de imperios enteros. Pero lo que quiero que se lleven una vez más es que básicamente esto es un solo de los dioses del caos, uno solo. Un dios del caos que se dividió en un grupo de demonios y terminó tomando una acción. Es decir que muchas veces cuando vemos hordas demoníacas atacando un mundo, como por ejemplo hordas de demonios de Corn atacando un mundo, en sí es prácticamente Corn quien está atacando ese mundo y las jerarquías tienen que ver con el poder que tiene cada una de esas fragmentaciones de Corn. Si es un, una porción de Corn muy grande puede ser bueno, puede ser incluso un príncipe demonio, puede ser un gran demonio, puede ser un demonio menor o inclusive puede llegar a ser hasta una montura. Ahí va la jerarquía, pero digamos que cuanto más poder de Korn... Horn pone en uno de esos demonios, es más fuerte y es más alto en la jerarquía y le da órdenes a los otros demonios y los otros demonios los respetan, pero se mueven como una unidad, por eso van a ver que la mayoría de los demonios no son justamente seres pensantes, sino que se mueven más bien como si fuesen un enjambre tiránido como una especie de mente colmena. Y creo que es muy relevante porque no es la visión que tiene la mayoría de la gente. Y porque cuando hablamos de demonios, mucha gente se imagina a demonios más humanizados o a demonios diferentes como puede ser Bastor inclusive, que es un, un pretendedor a Dios del Caos. No sé si existe la palabra pretendedor, pero vamos a hacer como que sí. Y la gente se los imagina así. Pero los que están de fondo, digamos la mayoría de los demonios, no suelen hablar ni tener opiniones y nada al respecto. Y no hay personajes demonios que sean puramente demonios, sino que están mezclados con algo más. Así que presten atención a este tema. Porque es bastante relevante y bastante diferente en cómo modifica la visión que tenemos sobre los demonios. Eso es todo lo que te digo para hoy, damas y caballeros. Me gustaría que me digan si sabían que los demonios eran una extensión de cada uno de los dioses o pensaban que eran independientes de los dioses. Me gustaría saber eso porque, o oh, si tienen alguna pregunta, que me la dejen en los comentarios. Porque suelo responder las preguntas que me dejan en los comentarios. Quiero agradecer, por supuesto, muchísimo a mis patreons. Que me salvan la vida y si alguno quiere ayudarme le dejo el primer link en la descripción ahí pueden ayudarme pueden unirse incluso como miembros gratuitos de Patreon y tengo algunos wallpapers para los miembros gratuitos de Patreon y los otros wallpapers se los agradezco digamos a los que son miembros de Patreon se los hago exclusivos para ellos como única forma que tengo de agradecer porque doy todo lo demás completamente gratis voy a dejarlos con el último video que saqué o tal vez con los dos últimos videos que saqué que no son del Lores de Warhammer 40.000, sino que son parte de mi blog Astartes, en el cual doy algunos consejos y que voy a seguir dando consejos porque la gente me los pide, aunque a algunos no les gustan mucho esos consejos porque quieren ver lore de Warhammer 40.000. Hay otras personas que realmente los aprecian, así que para ellos voy a seguir sacando. Fíjense en la descripción de los videos. Va a decir lore si hablo del lore o va a decir blog si voy a hablar de algo de mi vida o algo de consejos. Así que empiecen a prestar atención a eso para no ver videos que no les gusten. Damas y caballeros, de momento paso a retirarme. Hard Dark and Gore. Y nos veremos la próxima.